¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a un nuevo video. Vamos a compartir este video muy sabroso, unas deliciosas albóndigas en salsa verde, amigos, con su verdurita, muy ricas que nos van a quedar. Y me acompaña mi nietecita Kimberly, ¿verdad? Que está con nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo están? Y el día de hoy, amigos, es lo que vamos a elaborar. Para esta receta ocupamos los siguientes ingredientes. Aquí tenemos 3 cuartos de carne molida. Pedimos medio kilo de carne de res y un cuarto de carne de puerco y que la molieran. Tenemos también 1 kilo de tomate verde. Tenemos una papa grandecita, equivalente a 2 o 3 medianitas. Una zanahoria grandecita también. Tenemos media cebolla de este tamaño. Si es cebolla pequeña, se utiliza completa. Tenemos también 3 chiles serranos. Ahí ya es cuestión de gusto. De picante, le quitan o le ponen más chile. Tenemos también un ramito pequeño de hierbabuena, la cual vamos a deshojar para picarla bien, para ponerle a nuestra carne. Tenemos también aquí media tacita de arroz ya precocido, lo pusimos a precocer ya que se va a utilizar también. Aceite necesario, sal al gusto. ¿Qué más tenemos de aquel lado, Kimberly? Media cucharadita de pimienta negra molida. Y un cuartito de cuchara de comino molido también, ¿verdad? Y aquí tenemos un ramito de cilantro para darle sabor y color a nuestra salsa. Y 2 consomés de pollo. 2 cubitos de consomé de pollo, amigos. Es lo que tenemos aquí para nuestra receta del día de hoy. Vean, amigos, lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestros tomates. Aquí tenemos ya un sartén en la lumbre. Vamos a poner aquí en la estufa, le vamos a poner sus tomatitos y sus 3 chilitos serranos que vamos a utilizar para nuestra salsa. El siguiente paso, amigos, va a ser ponerle los huevos aquí a la carne. Recuerden, amigos, 3 huevitos es suficiente para esta cantidad de carne. Le ponemos media tacita de arroz. Vean, amigos, Vamos a poner la mitad de pimienta que pusimos, o sea, va a ser 1/4 de cucharadita, y el otro cuartito en el caldillo. Ponemos la mitad. Lo mismo hacemos con el cuartito de comino, de cucharadita de comino que pusimos, una pizca. Reservamos, ya le pusimos su sal también aquí. Bueno, ahora vamos a picar la hierbabuena, vamos a deshojar y picar las hojitas también muy finitamente para ponérsela aquí también. Vean, amigos, son las hojitas ya que le quitamos a la ramita, a los ramitos, le quitamos sus hojitas, y ahora hay que picarlos muy muy bien para ponérselo a nuestra carne. Como pueden ver, amigos, aquí ya picamos perfectamente bien nuestra hierbabuena. Con esta poquita es suficiente para darle sabor a nuestras albóndigas. Y ahora sí, amigos, toda esta mezcla se bate perfectamente bien, se revuelve perfectamente bien, amigos. Vean, amigos, aquí tenemos ya nuestra papa ya picada. Nos vamos a dejar más o menos así, de este tamaño, para que se vea bonito en nuestro platillo. Más o menos de este tamaño. También las zanahorias, ven el tamaño, vamos a partir en 3. Están ya listas nuestra verdura. Entre los ingredientes que les mencioné, faltaba comentarles que también vamos a poner 3 hojitas de laurel. Vean, amigos, aquí tenemos una charola, a la cual vamos a poner tantito aceite, poquito nada más. Vamos a untar, esto es para poner aquí, ir poniendo nuestras bolitas, y a la hora de quitarlas para ponerlas a dorar, no se nos vayan a pegar. Listo, amigos, comenzamos haciendo nuestras bolitas del tamaño que juzguemos que quedan bien, que es lo que vamos a utilizar. Si ustedes las quieren chiquitas, las más pequeñas, si las quieren más grandecitas, igual, pero más o menos de este tamaño está perfecto. Tamaño regular, no muy pequeñas, no muy grandes. Las vamos reservando aquí en nuestra charolita. Como pueden ver, amigos, aquí tenemos ya parte de nuestras albóndigas.
ya listas. Vamos a poner aceite aquí a calentar a nuestro sartén, amigos. Que es donde vamos a dorar nuestras albóndigas. Esperamos a que agarre calor para que se doren bien. Vean, amigos, aquí tenemos ya nuestro aceite caliente. Disculparán el ruido que se escucha alrededor. Están haciendo una obra trabajadores del gobierno. Están haciendo unas obras afuera en la calle y por eso se oye mucho ruido, mucha interferencia. Bien, amigos, aquí vamos a poner ya a dorar nuestras albóndigas, a sellarlas nada más. Eso le da un excelente sabor y se ven muy bonitas. Ya que consideremos que están listas para voltearse, que ya se cogió un poquito la parte de abajo que se doró, ya va a estar listo para poderse voltear, para que vayan agarrando cuerpo nuestras deliciosas. Miren, vean, nuestras deliciosas albóndigas, amigos. Eso es lo que se hace para que se vean más bonitas, que agarren más consistencia. No, hombre, amigos, esas albóndigas quedan deliciosas, se bien ricas. Ya si usted quiere ponerle algún otro ingrediente en el relleno, hay quienes las hacen rellenas de huevo cocido o algún otro ingrediente, es válido también. Eso lo vamos a hacer tradicionales. Tradicionales nuestras ricas albóndigas, amigos. Ya que consideramos que están selladitas, las vamos poniendo acá en un platito ya con papel absorbente. Aquí están ya listas, amigos, van quedando la sellada de nuestras albóndigas. Van quedando muy bonitas, muy redonditas, muy bonitas, y con un excelente sellado. Un excelente sabor, amigos. Bien, amigos, ya quitamos una, vamos a poner las otras. Nos salieron un total de 15 albóndigas de regular tamaño. Pues miren, amigos, aquí tenemos ya nuestras albóndigas bien selladitas, muy bonitas. Es momento de hacer nuestra salsa. Le vamos a poner sus tomatitos, sus chilitos. Vamos a poner también un poquito de agua, ya que se requiere de caldillo. El agua es limpia, es de con la que pusimos nuestros tomates, es la que se va a utilizar también. Recuerden, le vamos a poner la mitad de una cebolla, dos ajos medianos, un cuartito de cucharadita de comino, la pimienta. Recuerden que habíamos utilizado media cucharadita, la cual se utilizó en dos partes, en el amasado de la carne molida y ahorita en la salsa. Le ponemos sal, la que juzguemos necesaria. Vamos a poner poquita para ir probando qué tal nos queda. Dos cubitos de consomé de pollo. Y le vamos a poner aquí mismo unas hojitas de cilantro, poquito, para que le dé sabor y color a nuestra salsa. Huele riquísimo, delicioso. Y listo, amigos, es momento de freír nuestra salsa. Listo, amigos, ya está comenzando a hervir nuestra salsa. Es momento de ponerle la zanahoria, amigos. Y un ratito más después, unos 5 o 10 minutos, le ponemos las papas. Vean, amigos, ya está hirviendo nuestra salsa. Ya está sazonando. Vamos a poner las albóndigas. Las albóndigas las vamos a dejar más o menos unos 45 minutos a una hora para que se cuece bien la carne por dentro. Recuerden que están selladitas nada más y doraditas. Así es, amigos. Y queden nuestras albóndigas bien cociditas, bien ricas, para poderlas disfrutar bien sabrosas, que nos van a quedar nuestras ricas y deliciosas albóndigas en salsa verde. Vean, amigos, y le ponemos sus tres hojitas de laurel para que agarre más sabor y más color
bien delicioso que nos van a quedar, amigos. Lo tapamos y esperamos a que se cuezan. Bien, amigos, esas albóndigas ya están en su apogeo, ¿eh? Hierve, hierve bien riquísimo. Le vamos a poner sus papitas. Bien, son las que se cuecen rápido. Unos 15 minutos ya está listo nuestro guisado. Y pues sí, amigos, miren, así es como queda nuestro delicioso platillo del día de hoy. Son ricas albóndigas en salsa verde, amigos, ¿eh? Miren, riquísimo. Vamos a servir ya nuestro platito. Vean ustedes qué rico queda. Bien sabroso, muy delicioso. Vean, amigos. Espero que se les antoje. Ponemos su salsita, miren, delicioso. No, hombre, eso queda muy rico, amigos. Muy sabroso. Ponemos sus papitas, su zanahoria, miren, por un lado. Bien sabroso, amigos. Es como queda nuestro delicioso plato de albóndigas en salsa verde. Y pues como pueden ver, amigos, así es como queda nuestro rico y delicioso platillo del día de hoy. Vean, qué rico queda. Unas exquisitas albóndigas en salsa verde, amigos. Vamos a probar. Nuestros pequeños, nuestras nietecitas, nuestros nietecitos no están, se fueron a la escuela. Entonces me toca probar a mí, amigos. Bien, vean, qué sabor, qué consistencia de nuestras albóndigas. Bien sabroso, provecho. Delicioso, amigos. Muy riquísimo, es muy delicioso lo que nos quedó. Prepárenlos así, amigos. Les van a quedar deliciosas. Pues con eso, amigos, vamos por concluido el video de hoy. Esperando, como siempre, que nos apoyen dándole like, compartiendo nuestros videos, suscribiéndose, amigos. Pues con esto, amigos, nos despedimos y hasta la próxima.